Está en línea Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Patiño, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, aquí estamos llevando el primer día hábil del año en la República Argentina con nuestras propias cosas, pero también interesados en terceras cuestiones que afectan a la humanidad toda y en el contexto internacional mucho, con la guerra en Ucrania que continúa y la escalada brutal del zarato ruso en el propio último día del año, primer día del año y hoy mismo en la mañana, con ataques brutales contra blancos civiles en Kiev y otras ciudades de allí. Quería que nos dé su mirada y lectura de esta situación que tiene conmovido al mundo, indudablemente, y fundamentalmente a la vida de los ucranianos en sí mismo, ¿no? Sí, mire, lo que está pasando es algo que se deriva de una situación que favorece fuertemente la posición de Rusia, y es que la ayuda occidental a Ucrania se ha venido estancando a lo largo del último trimestre. La ayuda norteamericana está empantanada por las disputas entre demócratas y republicanos. La ayuda europea está paralizada por la oposición de Víctor Orbán dentro del marco de la Unión Europea. Y esto hay que recordar que en el caso de Europa, ese tipo de ayudas son decisiones que se toman por consenso completo. Y en ese sentido, hay una situación, es que Ucrania no ha podido de alguna manera reforzar sus unidades militares, ni obviamente aumentar la cantidad de munición, y sobre todo munición para artillería de largo alcance y munición antiaérea, que es lo que viene reclamando Valery Zaluzhny, el comandante general de Ucrania, desde mediados de este año. En ese contexto, para Rusia, lo que más, digamos, le conviene es que se empantane la guerra, se vuelva una guerra de larga duración, y en esa larga, una guerra larga, quien tiene las de perder es Ucrania, porque adicionalmente no tiene la masa poblacional necesaria para generar conscripciones obligatorias y mantener el ritmo de reclutamiento dentro del ejército, cosa que Rusia sí puede hacer. Y habría que recordar que a mediados del año pasado, Rusia incorporó 300.000 tropas nuevas, incorporadas obligatoriamente a finales del año 2022, y se prevé un nuevo reclutamiento masivo de otros 300.000 tropas para marzo de este año. En este contexto, Vladimir Putin ha de alguna manera incrementado los ataques, previendo una crisis de fondo de Ucrania, y una crisis que además está profundamente relacionada con el debate interno que se viene presentando en Ucrania, si citar o no citar a elecciones, y si esas elecciones obviamente podrían llevar a la victoria a un candidato distinto a Volodymyr Zelensky. Bueno, de hecho, Zelensky ha paralizado el tema eleccionario. No sé si tiene capacidad interna de soportarlo a riesgo de quedar en la condición de ser considerado como mínimo un autócrata, ¿no? Sí, la verdad es que la situación de Zelensky y la situación de Ucrania en general, pues resulta ser bastante difícil. No tiene mucha claridad de hacia dónde se mueve o qué podría hacer en ese contexto electoral. La suspensión de elecciones por ahora dentro de la misma Ucrania se asume como una especie de suspensión temporal de garantías democráticas y electorales, cosa que en la muy afamada concepción liberal de Ucrania ha sido recibida muy mal por diversos sectores que han apoyado fuertemente tanto a Zelensky como a las Fuerzas Armadas contra Rusia, y sobre todo en los sectores de centro y occidente de Ucrania. El asunto realista es que Zelensky tiene un cierto punto de razón en este contexto, y es que de alguna manera no son claras las garantías de ir a unas elecciones cuando Rusia podría movilizar fuertemente tanto recursos económicos como de propaganda para promover a un candidato prorruso a las elecciones. Claro, le quiero preguntar, lo saco de este tema y le quiero preguntar por algo que quizás en Argentina no impacta tanto, pero que evidentemente el presidente Petro ha tomado como una bandera anunciando que habrá educación universitaria gratuita de ahora en más en Colombia. ¿Lo ve factible? ¿Lo ve posible? Hasta ahora resulta ser un anuncio más demagógico que real. El sistema universitario colombiano está en una severa crisis de financiación, y las medidas del presidente Petro no están conduciendo a una especie de replanteamiento del sistema universitario para que sea más holgado y sea mejor financiado. De hecho, ni siquiera hay claridad no solo de cómo van a ser los recursos, sino que tampoco hay claridad de cómo se van a plantear las condiciones mismas en las que los recursos podrían
de alguna manera ser obtenidos. Esto hace que hasta ahora sea más una promesa en el aire que otra condición real. Al final, lo que están buscando es que, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, a través de lo que aquí se llaman colegios o institutos de secundaria, reciban unos cursos que van a denominar de educación universitaria y lo van a contabilizar como parte de los 500.000 cupos universitarios. Pero en la realidad, el aumento de cupos efectivos no superará los 40.000 o 45.000. Claro. De alguna manera, usted como colombiano, como hombre de la vida universitaria, ¿cómo afecta la posición, por lo menos hasta ahora expresada, no aplicada, hay que decirlo, del actual gobierno argentino en el sentido de decir que aquellos que vengan de otro país, no importa si es Colombia o cuál fuere, a hacer posgrado en la Argentina, deberán pagar en algún monto o de alguna manera por esos estudios? Pues mire, la verdad es que es un anuncio que en principio suena muy polémico, pero si uno lo mira, no solo en Argentina, sino en cualquier parte, desde el punto de vista de las finanzas públicas, hay que recordar que quienes pagan la educación gratuita de extranjeros son los nacionales con sus impuestos. Y eso trae una situación muy complicada, y es obviamente hasta qué punto las finanzas aguantan hacerlo. Y hay que recordar que la educación gratuita para extranjeros se hace fundamentalmente por dos razones. Uno, para promover relaciones diplomáticas con países a los que se interesa o con los cuales se tiene interés para tener relaciones diplomáticas e incluso de intercambio económico. Y dos, porque hay una posibilidad de establecer estructuras productivas a largo plazo que permitan la movilidad de mano de obra altamente calificada. En ese contexto, pues no quiero inmiscuirme en asuntos que no me corresponden, pero creo que este es un debate muy serio frente a las finanzas públicas argentinas y obviamente cuáles son realmente los impactos que tiene la capacidad financiera argentina para soportar la educación de extranjeros. Profesor Carlos Alberto Patiño, muchísimas gracias, ¿eh? Buena jornada. Muy amable por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Ustedes, muchas gracias. Bueno, como dijimos, Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El tema en origen era esto. Tiene un libro escrito sobre el tema ucraniano. La cuestión de Ucrania, como está muy bien descrita en sus expresiones, hoy está complicada por este escenario internacional.